presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con video verificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. Víctor Bravo está con nosotros, ¿eh? De Segur Plus. Víctor, bienvenido. ¿Cómo anda usted? Hola, buenos Víctor, días. ¿Cómo ¿Todo está? Bien? Buen día. Todo bien, todo bien. Bueno, vamos a aprovechar para hacer un repaso de lo que es Segur Plus, de lo que significa para Tandil tener una empresa como Segur Plus aquí en la ciudad. Cuéntenos un poquito porque cada vez más cosas. Bueno, no, primero agradecerles a ustedes y al Multimedios porque a partir de este ciclo hemos tenido muchas llamadas, se han conocido nuestros productos y nuestros servicios, como vos bien decías, tanto para la parte de la ciudad como para la zona rural, cosa que nos alegra mucho y bueno, la participación nos ha ayudado. Y como siempre decirles que los recibimos en las oficinas de Arana 448, van a tener una atención personalizada, atendidos por profesionales, nuestros técnicos instaladores están certificados, nuestros operadores también. La empresa es una empresa que las empresas de seguridad electrónica, como las empresas de seguridad física, tienen que estar inscriptas en la parte de la seguridad privada. Correcto. Lo que tiene una serie de regulaciones que nosotros como empresa de seguridad electrónica somos las únicas que está habilitada en Tandil para habilitar ese servicio. Y con una serie de normativas que dan la seguridad de que el servicio de monitoreo que se presente o se realiza está habilitado. Esto es porque hay inclusive algunos problemas que si uno lo desconoce pueden tener hasta multas, claro, y gravámenes por contratar servicios que no están habilitados. Además, Víctor, la gente tiene que confiar también en saber que en su casa va a haber gente mirando, que puede ser su exterior, su interior, monitoreando, y que es de confianza y que está absolutamente regulada. Y que puede, bueno, dejar, digamos, cerrar los ojos y decir, bueno, dejo en mi casa en manos de Segur Plus, ¿no? Pero sí, es muy oportuno y te agradezco. O sea, el tema es ese. O sea, nosotros ingresamos a la propiedad. En algún punto la gente nos cuenta sus vulnerabilidades. Sí. Y la importancia de que nosotros trabajamos con el mismo plantel de hace casi 20 años, sí, con las mismas personas. Eso puede dar fe. La seguridad, la confianza. Exacto, porque muchas veces, que inclusive en las charlas lo que decimos, la gente sin querer da información. Claro. Entonces, no, quiero poner el sistema de alarma porque me voy. Claro. Saber que el personal cuenta con la RT, ¿no? Que hay personal que tiene que trabajar en altura, tiene que manejarse en algunos casos con la parte eléctrica, y sabemos que existen demandas y que hay toda una situación judicial que puede sin querer generar, claro, una responsabilidad civil a terceros. Entonces, claro, es bueno saber que la empresa a la cual uno está contratando cumple con esos términos. Inclusive también que los sistemas que instala, como las alarmas, pueden ser ampliadas en un futuro, que uno puede iniciarse con algo básico, pero que después puede incorporar más sensores. Sin tener que cambiar el sistema. Sin tener que cambiar el sistema. Puede incorporar sensores de intrusión, puede incorporar sensores de rotura de cristales, sensores de humo, sensores de gas, incorporar circuitos cerrados de TV para poderlo ver en el teléfono, para verlo en su PC, para hacer un control, un seguimiento. Claro, es importante esto que dice usted, no es necesario hacerlo todo junto, es decir, se empieza con algo pequeño y después se va ampliando, como un kit. Es así, o sea, bueno, lo que ocurre es que en estos servicios hay diferentes calidades de equipos. Nosotros hace 20 años, vuelvo a repetir, trabajamos con el mismo equipo, es un equipo canadiense, que es número uno a nivel mundial. Por eso hay alarmas, y esto pueden dar fue nuestros clientes, que hace 20 años que están con el mismo equipo. Claro. No lo han cambiado. Es más, la tecnología de los sistemas de alarma no ha variado mucho, pero sí las comunicaciones. Claro. O sea, que antes eran telefónicas, hoy pueden ser inalámbricas y acompañadas por un chip. Bueno, hay localizaciones satelitales,
la comunicación es lo que ha avanzado, claro. Pero los sistemas prácticamente podemos decir que se puede seguir con lo mismo desde que uno inicia. También incorporamos el servicio de cerco eléctrico, cerco energizado, mejor dicho, que ayuda mucho a la parte de medianeras, ¿no es cierto?, de propiedades que saben que tienen una construcción lindera, que están con algún tipo de inconveniente con los vecinos. Estos cercos energizados están comunicados a los sistemas de alarma, también dan señales al centro de monitoreo. Algo que se está trabajando muy bien son el servicio de rondas y recorridos. Hay edificios que nos solicitan que pasemos sin una rutina predeterminada dos o tres veces durante la noche. Hacemos su revisión en la parte de estacionamientos, en la parte de ingresos. Ese es un servicio que está funcionando muy bien, claro. Y no es algo que encarezca el precio. Correcto. en las expensas, atento a que se atomiza en la, claro, cantidad de, claro, de personas. Víctor, ¿puede contratar el servicio? Ahora últimamente se entregaron muchos barrios nuevos y hay gente que todavía está ultimando detalles de su casa para instalarse, se está mudando, etcétera, pero ya necesita tener cierta seguridad para ir dejando artefactos electrónicos, bueno, otras cosas. ¿Es viable que ya empiecen a contratar Segur Plus para ya tener la casa protegida? Sí, un poquito en los consejos que damos y en las sugerencias, me parece que es el momento de más riesgo que corre, porque siempre en algún caso estamos observados y sabemos que se está haciendo una mudanza, que no queda gente, pero se están trayendo elementos, eso se puede ver. Y el sistema de alarma, cuando hay una propiedad nueva, la idea es, más allá de que hay sistemas que ya son inalámbricos, pero desde el mismo momento que el arquitecto o la parte de la construcción está iniciando la parte eléctrica, es bueno dejar previsto el, claro, sistema de alarma. Nosotros para eso hacemos planos que quedan en nuestra empresa para, frente a cualquier situación, después ir puntualmente a dar una solución del servicio. Sí quiero aclarar que el servicio de alarma o de monitoreo no es un seguro, ¿no es cierto? El seguro tiene una póliza que se cobra un valor en base a la indemnización que uno acuerda. Correcto. El sistema de alarma es algo disuasivo y tiene también sus limitaciones en tanto en cuanto también los delincuentes conocen el tema de la intrusión y conocen el tema del equipamiento y pueden ser vulnerados. No quiere decir que no. A más seguridad uno incorpore, por eso sí se puede iniciar con algo pequeño, pero sí a más adicionales se incorpore al sistema de alarma, la vulnerabilidad se reduce. Claro. Y tenemos una tranquilidad. Estamos hablando con Víctor Bravo de Segur Plus. Paola hablaba de las viviendas nuevas, donde Víctor decía que se recomienda en los planos ya dejar establecidos los lugares por donde van a ir los cables de las alarmas. Pero hagamos de cuenta que hay una casa ya hecha y el dueño es medio reticente a pasar cables nuevos. Ahora hay una tecnología inalámbrica para sensores maravillosa, es decir, que ya ni cables se necesitan. No. Sí, ya no se necesitan cablear nada estéticamente. Vos lo decís, Claudio, el tema de las nuevas ventanas. Antes nosotros trabajábamos con los marcos de ventana. Las ventanas o las aberturas, mejor dicho, son de aluminio, no se pueden perforar. Todo el nuevo diseño de la construcción es diferente. Y sí, por supuesto, hay gente que no pueden creer que le vamos a pasar cable por toda la propiedad. Entonces, ya tenemos la opción de hacerlo inalámbrico, que hoy aún es un poco más caro, digámoslo así, porque es una tecnología nueva. Pero a medida que la gente lo vaya incorporando, los equipos tienden a bajar. Lógicamente, los equipos son todos importados, sabemos la situación del dólar, pero nosotros nos adaptamos a financiaciones a como sea. Nuestro principal interés es que el cliente cuente con el sistema. Sabemos que va a ser una relación de largo aliento, que la persona que nos elige mínimamente tiene un ciclo de 7-8 años antes de tomar la decisión de cambiar por algún tipo de servicio.
Entonces tratamos de no sacrificar la calidad del equipo, ponerlo mejor y ser muy profesionales en el servicio, porque lógicamente hoy, gracias a Dios, la Ley de Defensa del Consumidor defiende al cliente, y nosotros cumplimos en dar todas las certificaciones normativas vigentes, y sugerimos que antes de tomar un servicio de rondas, de cerco energizado o de sistema de alarma o de incendio, y para evitar futuro inconveniente, lo único que tiene que hacer es pedir que la empresa de seguridad electrónica esté habilitada en la provincia de Buenos Aires como empresa de seguridad privada. Correcto. Porque es algo que es difícil de lograr, se tarda muchos años en tener estas certificaciones, y la idea es que sea para todos lo mismo. Correcto. Víctor, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por darme este espacio, por permitir crecer a la empresa, darla a conocer, y bueno, es tan grato que siempre nos tengan presente. Gracias, muy amable. Víctor, un placer. ¿Quieren saber más? ¿Quieren consultar con la gente de SegurPlus? Bueno, van todos los datos aquí en el cierre de esta charla con Víctor Bravo. Presente.